Ay, hola a todos y todas. Perdón por el retraso, de verdad, ¿eh? Muy buenas tardes. Gracias Coge por... aire. ¿Eh? Coge aire. Sí. Gracias por estar aquí a todos y a todas. No ha podido estar Maribel Vilaplana, que como sabéis tenía que comparecer ella, la portavoz del Consejo de Administración. Me ha pedido que comparezca yo, aunque efectivamente acompañar al míster es y va a ser, como siempre lo ha sido, trabajo de nuestra jefa de prensa, que es Geno Domènech, pero como hoy había que decir algunas cosas más, pues hemos decidido que ha decidido Maribel que estuviese yo aquí. Os pido disculpas porque también esta rueda de prensa se retrasa más de lo que nos habría gustado, primero por cuestiones propias, por respetar los tiempos del Consejo, de Calleja, de Miñambres, y después también por temas ajenos, y nos habría gustado presentar mucho antes a nuestro nuevo entrenador, que es Felipe Miñambres, lo conocéis bien, es el director deportivo del Levante. Y aunque es verdad que esta rueda de prensa llega tarde, no me gustaría dejar de referirme a Javier Calleja, al anterior entrenador, porque desde Levante Unión Deportiva queremos agradecer el trabajo que ha realizado. Tomar decisiones difíciles forma parte, y bien lo sabéis todos, del mundo del fútbol. Y sin duda prescindir de Javier Calleja ha sido una de esas decisiones difíciles. Está claro que a estas alturas de la liga y con los resultados que teníamos no se llegaban a cubrir las expectativas. Y eso no quita que Calleja haya demostrado desde el primer día una gran profesionalidad, una enorme dedicación, experiencia y sobre todo una gran altura como persona. Gracias a él, por tanto, y gracias a todas las personas que formaban parte del equipo, formado por su segundo entrenador, que es Quique Álvarez, por el entrenador de porteros, Jesús Unanua, el preparador físico, José Romero, el analista, Luis Mimoro Loro, y su gran compromiso también e implicación de todos ellos desde que llegaron a nuestra entidad. Su dedicación, incansable trabajo, su cariño hacia el club y hacia todo lo que representa y hacia todos nosotros. Es verdad que se han ido, pero hemos ampliado nuestra cartera de amigos con ellos también. Les deseamos la mejor de las suertes, por supuesto, en el plano profesional y en el plano personal. Toca mirar hacia adelante, quedan 15 partidos, Miñambres tiene un gran reto por delante y el club y el Levante Unión Deportiva confía plenamente en él. No solo le avala su dilatada experiencia en el mundo del fútbol, sobre todo también es que ahora mismo no hay nadie que conozca mejor a la plantilla que él. Y sabemos que es el que puede sacar el máximo rendimiento a esa plantilla. Tenemos una gran plantilla y también un gran equipo que además están hoy con nosotros y nos acompañan. Les hemos pedido también que estuviesen aquí porque a Miñambres le acompaña un gran equipo que es Héctor Rodas, que está aquí, Pedro López, Iñaki Aizpurua y Joan García, Vicente Benítez y Juanmi, que no ha podido estar, Juan Miguel Bernat, la preparación psicológica, son ellos los que acompañan a nuestro entrenador. Cuando quieras, Felipe Miñambres, gracias. Bueno, nada, dar las gracias a todos los mensajes de apoyo que he recibido en estos días y bueno, nada, también a toda la gente que se ha incorporado nueva a ayudarme en el trabajo de la dirección del primer equipo y nada, a partir de ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas que creáis oportunas. Venga, pues abrimos turno de preguntas, Carlos. Ah, espera, se ha ido ahí. Hola, Hola. Felipe Puri. Yo quería preguntaros, ya que has aludido hace ya una semana de la despedida de Javi, yo quería preguntaros por qué se toma la decisión, esa decisión que has dicho en tu discurso, que es una decisión dura, por qué en la jornada 27 y si os sorprende que Felipe, uy, que Javi en su carta de despedida dijese que era una decisión que respetaba pero que no compartía y manifestó públicamente estar profundamente sorprendido. ¿A vosotros os sorprende? Bueno, cuando se lo comuniqué me dijo lo mismo que ha puesto en su carta, que lo entendía pero que le había sorprendido. Y bueno, como en esto cuando se toma una decisión, para uno será pronto, para otro será tarde, para otro será el momento justo. Bueno, el que tiene que tomar la decisión es el club, cada uno tendrá una opinión si es pronto o tarde, se tomó en ese momento y a partir de ahí pues nada, miramos hacia adelante, pero sí que cuando le comenté el tema de la destitución, pues me contestó eso mismo
de lo que tú comentas que ha puesto en su carta. Bueno, es normal, ya te digo, algunos a lo mejor es muy tarde y para otros es muy pronto. Son opiniones y el club toma las decisiones cuando cree que tiene que tomarlas. Felipe, ¿qué tal? Carlos Ayats para Sin Tregua. Te pregunto, después de haber fracasado en la elección de todos los entrenadores desde que llegaste, una opinión, una valoración personal mía. Total. No sé si te sientes especialmente legitimado para seguir eligiendo y en ese sentido, si consideras que estás ante tu última bala aquí en el Levante. Gracias. No. No estoy ante mi última bala. Al revés, seguiré en el Levante. Y lo otro, bueno, pues al final es un tema. Van dos entrenadores. Del primero ya te hablé hace mucho tiempo. Y del segundo, pues no creo que sea un fracaso. Es mi opinión. A veces se consiguen resultados, otras veces no. Pero bueno, para mí, yo llamo fracaso a otras cosas. No le llamo fracaso a lo mismo que tú le llamas fracaso. Tenemos una opinión muy, muy diferente de lo que es el fracaso, tanto en la vida como en el deporte. Hola Felipe, Eric Martín. Buenas. Para Mundo Levante. En el comunicado que se te anunciaba como entrenador, se te anunciaba como tal hasta final de temporada. ¿Puedes garantizar de que va a ser así hasta en ese caso, o si los resultados o no acompañan y el equipo no logra seguir a flote, se presenta alguna alternativa? Gracias. En el fútbol no se puede garantizar nada. Al final lo que sé es que me voy a sentar en el partido contra el Oviedo. En el fútbol no se puede garantizar nada, y menos en la posición de entrenador, que es la más inestable. No puedo garantizar nada. Ahora, lo que tenemos es el convencimiento y el trabajo para hacer las cosas bien, pero como comentaba antes a Carlos, bueno, a veces las cosas no salen, pero nosotros tenemos el convencimiento de que pueden salir. Si no salen, bueno, pues ya se verá. Pero a día de hoy lo que sé es que el próximo partido estará en el banquillo. Sí, hola, buenas tardes. Pedro Zamora, de la cadena COPE. Aún no han explicado exactamente por qué se tomó la decisión de Javi Calleja. Yo sé que le quería hacer un matiz. El equipo ahora está a 4, pero cuando pasó estaba a 3 puntos de la zona de promoción. Yo sé que hemos hablado mucho durante este año de cuál es el objetivo, ¿no? Pero numéricamente estaba a 3 de lo que ustedes habían dicho todo el año, que era estar ahí para poder luchar. Entonces, usted ha dicho ahora que la decisión la toma el club. No sé si es porque usted se mete dentro del club. Sí, yo soy parte. Sí, ya imagino, pero quería saber un poco cómo se toma y por qué se toma esa decisión. Gracias. Bueno, porque al final llevábamos una racha de, no sé, de 4 o 5 partidos, 5 me parece, sin ganar, y bueno, hay momentos en que las sensaciones te da para continuar, para ver que pueda seguir cambiando, y después, bueno, pues después del partido de Ferrol se piensa que bueno, que hay una situación en la que hay que tomar una decisión. Entonces, bueno, a partir de ahí, que algunos pueden, tú puedes pensar que puede ser antes o que sí que estábamos en esa disputa, pero un poco las sensaciones de, digamos, al final cuando cambias a un entrenador es por resultados, no es por otra cosa. Entonces los resultados no se estaban dando. Sí que a pesar de no haber resultados, hubo partidos donde estuvimos cerca de conseguir mínimo el empate, como el día del Español, con las decisiones, y sí que hubo algunos partidos en los que el equipo mostró unas sensaciones de que, bueno, pues por un detalle te puede ir al empate o a la victoria. Pero bueno, después de estos partidos sin ganar, pues se tomó la decisión de poder dar un cambio, dar un giro de tuerca para tratar de conseguir algo más de lo que estábamos consiguiendo. ¿Qué más? Hola, Felipe. ¿Cómo se había tomado la decisión? Sí, yo me considero parte del club, soy un directivo del club, y claro, en esta decisión también tengo mi parte de responsabilidad, claro está. Felipe, buenos días, aquí José Manuel Alemán, Cadena SER. Kiko Catalán te contrató hace 2 años, en febrero, con la intención de organizar una dirección deportiva, el poder llevar este club a primera división, si en caso de descenso que se produjo, tendría que subir de forma inmediata o lo más rápidamente posible.
Tu primera decisión es mantener a Alessio, confías en Alessio durante una buena parte de la temporada, no se consigue el objetivo de mantener al equipo en primera. Tu segunda decisión es fichar a Medinafti, a la novena jornada tienes que destituir a Medinafti, contratas a Javi Calleja y el resultado final es que a falta de 15 partidos esta temporada, el entrenador eres tú. Entonces, le has dicho a Carlos que esto no es un fracaso. Si no es un fracaso, ¿cuál es el término? ¿Cuál de todas las decisiones? No, alguna ya la he reconocido, otras no te las voy a reconocer porque no lo pienso. Igual que reconozco uno, otro no lo reconozco. O una equivocación, si no lo reconozco una equivocación, no te voy a decir que la reconozco. Pero yo lo que me refiero es, si a ti te eligen como director deportivo para firmar a un líder en el vestuario y en el banquillo, y ese líder, al final, eres tú, ¿cómo catalogas, cómo calificas esa decisión? Que al final seas tú el entrenador. Bueno, a veces hay situaciones coyunturales, situaciones que te hacen dar un paso adelante. A mí esto, he estado en diferentes clubs y me ha pasado en dos ocasiones, porque hay situaciones, además de la confianza, hay situaciones coyunturales que hacen que pueda ser esa la decisión correcta. Entonces, bueno, pero si me toca asumir esta responsabilidad no tengo ningún problema. Que se echa un entrenador, no creo que sea el primer entrenador que se echa ni el segundo que se echa en toda la Liga Española o en toda la Liga de Segunda División. Nos tocó a nosotros, bueno, que esté yo ahora en este momento es una responsabilidad extra para mí, pero no le veo el problema tanto como le ves tú. Para mí no es un problema. Para mí es una situación, que te digo que coyuntural, y una situación de confianza también, además de la coyuntural, y me toca en este momento asumir una responsabilidad mayor o una responsabilidad mayor y diferente a la que tenía, y la asumo. No soy de esconderme en trincheras, soy más de dar la cara. No me gusta esconderme en trincheras, y si me toca dar la cara, doy la cara. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema, porque cuando cometo un error, lo reconozco el error. Cometo más, algunos no lo reconoceré, pero no soy una persona que se esconde en una trinchera o que se esconde detrás de nadie. Si tengo que ponerme a dar la cara, doy la cara, y si me equivoqué, me equivoqué, y si acerté, acerté. Pero yo no voy a reconocer los errores que vosotros me catalogáis porque lo hagáis, igual que ahora, para mí, el que me haya tenido que poner aquí, para mí es una situación de máxima responsabilidad, pero es una situación que afronto sin ningún problema y que afronto con el convencimiento de sacar esto adelante. Y esto después lo dirán los resultados. Y si los resultados son buenos, pues seremos todos los que estamos aquí vestidos de azul claro y azul oscuro, seremos muy buenos, seremos héroes. Y si no, yo seré un desastre. Pero me toca asumirlo y punto. Y ya está, y no tengo ningún problema en asumirlo. Entonces, y lo único que quiero es tratar de ayudar, igual que ayudé la otra vez, que no es la primera vez que me pongo aquí. Es la segunda. Y la otra vez fue bien. Lo único que espero, con un periodo muy corto, lo único que espero es que esta vez vaya mejor. O sea, reconoces que Nafti fue un error, entonces Calleja, ¿qué ha sido? Porque Calleja lo mantienes con la posibilidad de haber cortado su contrato cuando termina la temporada y, sin embargo, decides volver a confiar en él. Para mí, el fracaso no significa el último minuto que te pita no haces ni injusta. Yo no valoro el fracaso, como le he dicho a Carlos, lo que como tú lo valoras también parece ser. No lo valoro. O sea, yo para mí una decisión arbitral o fallar un penalti en el último minuto o una cosa no valora el trabajo de toda una trayectoria de un entrenador. Tengo una visión diferente. Un agente externo no me puede cambiar mi valoración sobre un entrenador. O sea, si llegamos a ascender, falla el penalti o no lo pita, Calleja es un fenómeno, estamos todos aquí más contentos que la leche, y por un error de un árbitro que pita una acción del VAR por no conseguir eso que estaba ahí, o sea, lo echamos. No, yo no valoro así las cosas. Es que tengo una valoración muy diferente. Ya te digo, de la vida y de los fracasos. Para mí eso no era un fracaso. Pero bueno, a partir de ahí, claro, cada uno hace su valoración. Tú lo ves así, me lo preguntas y yo te contesto. Para mí no es. Ahora, pues igual que muchos otros entrenadores, pues llega, no vas cumpliendo los objetivos, te ves que te vas quedando. No es que estés a tres puntos como hablaba tu compañero, sino que también te han pasado cuatro o cinco, que antes estabas séptimo a tres puntos y ahora estás a tres puntos o a cuatro después de no jugar, pero con tres por delante. Entonces, bueno, son diferentes situaciones. Felipe, hablas como si te hubieran impuesto, como si no fuera una decisión
tuya, la de ponerte ahí. Te quiero preguntar si, porque además estoy escuchando mucho que se dice que es que tú es algo que aceptas por responsabilidad, pero que tú no quieres ser o no querías estar aquí, no quieres ser entrenador del Levante. Te lo pregunto abiertamente, ¿quién ha tomado esa decisión? O sea, hablemos claro, ¿es una decisión del club, es una decisión tuya? ¿Tú quieres estar ahí, no quieres estar ahí? Es una decisión compartida, ya te he dicho, lo he explicado, es una situación coyuntural y de confianza, se dan las dos circunstancias, coyuntural y de confianza. En la situación en la que estamos, como estamos, con el conocimiento, pensamos y hablamos y debatimos que era la mejor opción. ¿Pero quiénes? La gente que manda el club, yo incluido en mi parcela. Pues el presidente, el consejero delegado, la gente que está, el consejo, yo no estuve en el consejo, pero se lo comunicaría al consejo, pues la forma de trabajar el club en estos momentos. La gente que maneja el club, más yo, incluido yo, que estoy en la dirección deportiva, claro, claro que me consultaron y claro que me dijeron, y yo doy mi opinión. Pero como te repito, es una situación coyuntural y deportiva y de confianza. Y si no confiases en mí, aunque fuese coyuntural, sería otra persona. Eso está claro. Ahora, que yo sé lo que soy en el futuro o sé lo que seré en el futuro después de estas circunstancias, lo tengo muy claro. Yo, aunque se consiga el mayor de los éxitos, yo sé lo que voy a ser la temporada que viene. Y si no se consigue el mayor de los éxitos, también sé lo que voy a ser la temporada que viene. Eso lo tengo clarísimo. Buenas, Felipe. Centrándonos un poco en lo deportivo, que está ya a la vuelta de la esquina, viene además un partido importante con un rival también de enjundia. ¿Qué Levante te gustaría o quieres ver el sábado a las 6:30 en el Carlos Tartiere? Esa sería la primera pregunta. Y segunda, ¿cómo te has encontrado un poco al grupo, a los chavales, al equipo? Bien, cuando hay un cambio de entrenador, al final todo el mundo se activa. No es porque haya llegado yo, hayamos llegado nosotros. La primera semana es de activación para todos, todo el mundo se siente con una segunda oportunidad, todo el mundo se siente, bueno, pues con ganas de demostrar, y eso lo hemos notado en los jugadores. Al final, bueno, pues estamos muy contentos con ellos. Lo que pasa que esto no se entrena para una semana y no se entrena para un entrenador nuevo. Lo que tienen que hacer ellos es mantenerlo en el tiempo para mostrar las mejores condiciones al equipo cuando les toque jugar. Y después el Oviedo, bueno, pues es un equipo que en casa es difícil, que tiene muchos argumentos ofensivos, pero bueno, nosotros también sabemos que pueden tener debilidades y queremos encontrárselas para tratar de ganar. Espero, bueno, que sepamos interpretar el juego, que sepamos, ya lo hemos hablado mucho con los jugadores desde que supimos que no se jugaba el partido de Andorra, bueno, pues sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y tendremos que saber interpretar cuándo tenemos que ir a apretarles arriba, cuándo tendremos que esperar un poco más, cuándo tendremos que jugar más rápido y cuándo tendremos que tener la pelota. Tendremos que saber interpretar el juego para hacerle daño al Oviedo, que es un equipo muy fiable en su estadio. Sí, buenas tardes, Pedro Zamora de la cadena COPE. Yo le pregunté en septiembre si la decisión de Calleja había sido por una cosa económica, usted dijo que no y acaba de reiterarlo ahora mismo. Le quiero preguntar si la decisión de que usted esté sentado, he dicho que es una situación coyuntural, ¿se debe también en alguna circunstancia a una circunstancia económica o no tiene absolutamente nada que ver? Gracias. Y lo que está claro es, cuando te hablo de una situación coyuntural, que esa es una situación coyuntural. A lo mejor en otra situación también hubiésemos podido valorar otra serie de opciones, pero cuando tú tienes una situación, tienes que adaptarte a esa situación, y la situación a la que nos adaptamos es a esta. Pero no solo por la coyuntura, que es lo que quiero explicarse, se juntan dos factores, es la coyuntural y la de confianza. A lo mejor podía haber confianza, pero en otra coyuntura a lo mejor se toma otra decisión diferente o al revés, pero es lo que hay. No pienso en otra porque es una hipótesis. Yo pienso en la realidad, y la realidad es la que hay y a la que nos tenemos que adaptar. Igual cuando hemos hablado de otras cosas, pues igual nos tenemos que adaptar a otro tipo de situaciones, porque es la que hay, y entre mejor nos adaptemos y antes nos adaptemos, pues antes sabremos cómo resolverlas.
Felipe, buenas, Luis Sancho, de Arias. Yo le pregunto, lo normal como director deportivo, a la hora de destituir un entrenador, no sé si lo normal sería presentar una alternativa en el banquillo. Yo recuerdo que dijo que había todavía margen económico al finalizar el mercado, con la cuestión de la liga, había un pequeño margen. No sé si lo normal, antes de tomar la decisión de usted tomar las riendas del banquillo, presentar una alternativa misma cuando se toma la decisión de echar a un entrenador. Gracias. Sí, pero en este caso, vuelvo a repetir, se pensó desde la confianza que, juntando otra vez, vuelvo a repetir, las dos situaciones, coyuntural y la deportiva, y la de la confianza, se pensó que era la mejor opción. Y aquí estamos para sacarlo adelante. Pero yo quería añadir también que es que efectivamente el Consejo de Administración y la dirección del club cree y podría haber contratado a otro entrenador, pero cree que Felipe Miñambres es el mejor para esto, porque es quien conoce al equipo, mejor conoce al equipo, y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de lo que queda de liga, prefieren que sea él, que lo conoce y que saben, podría y sabe sacar el mejor partido de cada uno de los jugadores que cualquier otro que viene de nuevas. La experiencia nos dice que uno que viene de nuevas tiene que hacer una adaptación, y entonces el consejo y la dirección creen que él es el mejor. Sí, te lo entiendo. Que a la hora de tomar la decisión de echar un entrenador, lo normal sería tener una, al menos una alternativa planteada, ¿no? Más allá de que el consejo considere que usted es la persona de... Y la vía, la alternativa era yo. Felipe, has deslizado en la primera respuesta que seguirías como director deportivo la próxima temporada. En esta penúltima respuesta no solamente es que lo has deslizado, es que lo has garantizado. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿el Consejo de Administración respalda que, con independencia de lo que pase en estos próximos 15 partidos como entrenador y después de lo que ha ocurrido durante los últimos dos años en la toma de decisiones de entrenadores, tú sigas siendo la persona que va a elegir al próximo entrenador y el que va a hacer la plantilla de la próxima temporada? ¿Es una garantía? Totalmente. Yo también digo que sí, si te sirve también. Incidiendo un poco en las preguntas anteriores, en la de Luis, no se ha hablado con ningún otro entrenador, no se ha valorado ninguna otra opción. Tú, viendo que la cosa no iba bien, ¿en ningún momento has tanteado alguna otra posibilidad que no fueras tú? Gracias. No, ninguna. Felipe, una pregunta que es, ¿cómo es ejercer de entrenador mientras tiene que preparar, evidentemente, quién es el próximo inquilino del banquillo y también la planificación de cara a la próxima temporada, ¿no? Ya más o menos está preparada. Más o menos está preparada. Sí, Felipe, buenas tardes, Pedro Zamora de la cadena COPE. Venimos dándole vueltas al dichoso objetivo durante toda la temporada. Ah, ese se me había olvidado de antes. Sí, claro, usted ahora mismo es juez y parte casi, se va a valorar, bueno, prácticamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo en estos 15 partidos? En estos 15 me pilla muy lejos. El objetivo es ganar al Oviedo, tratar de ganar al Oviedo y a partir de ahí seguir mirando el siguiente objetivo, ¿no? Donde vayamos ganando nos va a ir poniendo el objetivo al que queremos llegar, pero lo más importante es romper la dinámica que llevamos, romper una dinámica que llevamos mucho tiempo sin ganar, y ese es el objetivo, intentar ganar en Oviedo y a partir de ahí seguir creciendo, pero lo más importante es cortar dinámicas negativas y para eso entré la otra vez y ganamos dos partidos y para eso volvemos a entrar esta, para ganar dinámicas, y ojalá Dios nos ayude y podamos romper también la dinámica, porque habláis de lo que de otras cosas no habláis, pero las tengo que decir yo. En aquella se rompió una dinámica muy, muy negativa, y de esa dinámica se estuvieron 20 o 19 o 18, no me acuerdo, los partidos sin perder. Felipe, confiando en que esa dinámica se rompa y ojalá en esos 15 partidos el Levante logre subir a Primera División, ¿no es momento ya de quitar etiquetas? Digo, claramente quitar etiquetas, de marcar un objetivo, de decir, el objetivo es ascender porque
tenemos un equipo que es más potente que otros, o como dijiste en la rueda de prensa inicial de la temporada, no te podías esconder el año pasado ni detrás de un tráiler por el presupuesto que tenías, pero este año tienes 11 millones de euros, pero la realidad es que tienes un fair play financiero que es el que es, y eso te va a limitar de cara al proyecto de la próxima temporada otra vez, si no vendes muchos jugadores. Y siguiendo la situación económica en la que, después de conocer los números, con un patrimonio neto por debajo de los 10 millones de euros, más allá de etiquetas, es, oye, ¿esto es de todos? O sea, ¿el Levante necesita subir por necesidad? Ya no es por un objetivo deportivo, es por necesidades, por supervivencia, y que esto lo entienda claramente todo el mundo, el cuerpo técnico, los jugadores, los medios de comunicación, la afición, todo el mundo tenga que apretar, porque si no, el Levante en 14, 18 meses, a pesar de que un señor se esté jugando 23 millones de euros de su patrimonio para mantener esto abierto, ¿es una cuestión de supervivencia? ¿No es mejor mandar ese mensaje ya? ¿Pero cómo va a mandar un mensaje? O sea, eso lo considerará muchos equipos. Yo puedo mandar el mensaje que tú quieras, pero eso se demuestra cada partido. Y porque nosotros te damos una necesidad económica, eso no me da pie a decir tenemos que subir porque tenemos una necesidad económica. Esta misma necesidad la tendrán otros 7, 8, 9, 10 equipos de segunda en diferentes circunstancias, o la han tenido o la han pasado. O sea, nosotros, si no han cambiado las cosas, a mí lo que me han contado de los números, que están los que están, pero nosotros tendríamos, como tú dices, en otros márgenes, pero el club tiene una supervivencia mucho más difícil, claro, y sería mucho más holgada subir a primera división, pero porque tengamos unas urgencias económicas, no tengo que decir vamos a ascender, ojalá fuese así de sencillo. Y después, la temporada que viene, tampoco hay una preocupación. Nosotros tenemos, quitando la defensa, el resto, casi todos los jugadores están con contrato. El tema son defensores, que serían los que más acabarían, pero el resto de jugadores tiene contrato. Ahora, que haya una necesidad, ¿nos obliga a subir? No, nos obligará a subir el que nosotros hagamos las cosas bien, el que ganemos en Oviedo, el que ganemos el siguiente, y eso nos obligaremos. Pero porque tengas una necesidad, yo no debo decir, porque sería un inconsciente decir que vamos a subir. No, nosotros tenemos que ganar el siguiente partido y punto. Y es que nosotros, las necesidades que haya, no me marcan el objetivo. El objetivo me lo marca lo que hagamos nosotros en el terreno de juego y lo que seamos capaces de hacer. Incidiendo en lo que acaba de decir también Alemán, el deseo de todos es revertir esa dinámica negativa, como ya hiciste cuando por primera vez cogiste la batuta, pero en el supuesto de que eso esta vez no pase y no se gane en Oviedo o se vuelva a empatar y acumulemos tres partidos con derrotas o con empates y el playoff no esté ni a tres ni a cuatro puntos, sea un objetivo cada vez más lejano, ¿o replantearías el tema del tanteo a un posible entrenador y que venga un entrenador hasta final de temporada? Cuando llegue eso ya lo veremos, no te puedo decir. Tengo que estar en la situación igual que nos hemos encontrado en esta. Esta no estaba planificada. Al final, uno cuando hace las cosas las hace para que salgan bien. Yo en mi mente, si meto todas esas cosas en mi mente, muero, ya no voy a Oviedo. O sea, si yo empiezo a meter todo eso en mi cabeza, no voy a Oviedo. Les digo a los jugadores que no vayamos. O sea, yo tengo otro pensamiento diferente. Cuando lleguen los momentos, los afrontaremos cuando lleguen. Pero yo tengo que pensar en otra cosa diferente, transmitir otra cosa diferente, porque aparte de transmitirla, lo creo. Pero no puedo estar poniéndome en esos porque me va a desviar de mi foco principal, de mi objetivo principal, de nuestro objetivo principal, que es tratar de ganar. O sea, yo tengo que ver posibilidades y transmitir posibilidades de ganar en Oviedo. Si yo voy pensando así, si pierdo este, si pierdo el próximo, si tengo pensando eso, primero no hubiese aceptado estar aquí y después me entraría en depresión, vamos. Felipe, me ha parecido entender, le has dicho a Luis cuando te hablaba de la planificación de la próxima temporada, que lo tenías casi todo atado. Estamos en el camino. ¿Ya hay entrenador? ¿Ya tienes entrenador? No, estamos en el camino. ¿Pero ya tienes pensado quién es? Sí. Vale. Y por otro lado, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué quieres cambiar? ¿O qué consideras necesario cambiar a nivel de dinámica? No sé si a nivel táctico vas a sacar a gente de que igual están jugando en bandas, meter a más gente por dentro, a Pablo, a Carlos, no sé qué idea tienes mental, porque imagino que emocionalmente sí que es más sencillo, en el sentido de que habrá gente motivada por el cambio de entrenador, pero tácticamente, ¿qué quieres cambiar o qué consideras que hace falta?
Bueno, cada partido a veces es diferente. Es diferente jugar, era diferente jugar el primer partido contra la Andorra que jugarlo contra el Oviedo. Se producen situaciones diferentes para las que tenemos que estar preparados tanto para atacarlas como para defenderlas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que apretar digamos, mejorar en algunas situaciones, y el tema táctico se verá en los partidos. Y lo que queremos a veces es, bueno, pues tratar de aprovechar nuestras opciones cuando nos toque, tengamos espacios para correr, y cuando no tengamos espacios para correr, tener más la pelota y ser capaces de ser un equipo dominador. El partido o los momentos del partido te van pidiendo una cosa u otra, pero sí que también sabemos que tenemos armas para las dos cosas. Tenemos armas para lanzar a los jugadores, para correr, para ir al espacio, para... Tenemos jugadores físicos y también tenemos jugadores de toque. Entonces, bueno, en cada momento, cada partido, veremos si somos capaces de aprovecharlos y, como te decía antes, de encontrarle las cosquillas, en este caso el primer partido, al Real Oviedo. Saber cómo defendernos de ellos y saber también dónde buscarle sus debilidades, que como todos las tenemos. Pero bueno, yo en ese aspecto, es una elección, al final son elecciones cuando toca hacer alineaciones, pero estando como estamos, estoy tranquilo. Yo, después de ver esta semana entrenar a los jugadores, como os decía antes, lo que quiero es que mantengan esto que ahora se muestran durante una semana, que lo sigan manteniendo. Igual que lo del día 13, pues sobre todo para los preparadores físicos. Es una... Bueno, no está bien, no voy a decir la palabra, pero para mí no me crea un trauma, no me crea un problema. Estoy en el convencimiento de que tenemos para hacer dos buenos equipos. Si hacemos dos equipos diferentes, salen dos muy buenos equipos para jugar y para competirle al Andorra el día 13 y para competirle al anterior y al posterior. O sea, en ese aspecto no tengo miedo. Si están sanos, ahora solo está Algovia fuera, nosotros teniendo la gente sana, estamos en disposición de hacer dos buenos equipos. Y sin estar sanos algunos, tenemos los chicos que vienen apretando por detrás, que también los van a cubrir o los van a suplantar o les van a superar a los que están, porque son también buenos. Entonces, lo que puede parecer un problema, para mí en este caso no es un problema, teniendo a los jugadores con este nivel de actitud, con este nivel de intensidad, con estas ganas de ayudarse, que lo pongan el 13 no me supone un problema. Para mí como entrenador supone una oportunidad de darles, o sea, la oportunidad de darles un partido a otra gente que a lo mejor en otros momentos no la tendría. Y ahora, con estos partidos tan juntos, pues seguro que tienen oportunidad casi todos. Felipe, comentabas ese primer objetivo de cambiar esas dinámicas para mejorar también a su vez el equipo. Lo cierto es que ahora toca una visita al Tartiere contra un equipo que es fuerte en su casa, pero el Levante precisamente lleva con Calleja desde el mes de octubre sin conseguir una victoria lejos del Ciutat de Valencia. En ese sentido, quiero preguntarte qué debe hacer el equipo, no solo en base a este partido, sino también a los próximos, para mejorar esos números a domicilio y poder intentar dar ese paso adelante en la clasificación. Gracias. Nosotros vamos a, pues como he comentado, vamos a intentar salir a ganar, salir a por ellos, salir a ser un equipo agresivo. Ellos, habrá momentos en que nos metan en nuestro campo y trataremos de defendernos bien. Pero también sabemos que ese es un momento del partido y que cuando nos estemos defendiendo bien también les podemos hacer daño. Nosotros también les podemos hacer daño defendiendo en bloque bajo o defendiendo más atrás, porque ellos a veces te acaban metiendo porque juegan bien, porque tienen buenos jugadores, porque son capaces de combinar bien y de ser precisos en la combinación. Pero aún en ese estado en el que uno se siente, digamos, agredido por el contrario, porque estás mucho en tu área, nosotros también sabemos que en cualquier acción, en cualquier contra, en cualquier situación, en cualquier transición, podemos hacerle daño al rival porque tenemos jugadores con condiciones para ello. Entonces, bueno, a veces te toca defenderte de una forma en la que no te sientes cómodo, en la que no estás a gusto, pero debemos de hacerlo porque esa también es una forma en la que podemos ganar los partidos, y de hecho algunos los hemos ganado con situaciones de transiciones rápidas. Felipe, no sé si en el plano positivo, más allá de pues, lo sucedido, la tragedia, ¿no? El hecho de que se haya tenido que cambiar sobre la marcha, no sé si
a nivel positivo es un poco el margen que han podido también para trabajar sus ideas, para tener un poquito más de tiempo para que todo, tanto el nuevo cuerpo técnico como usted, tuvieran ese periodo de adaptación, que las cosas no fueran sucediendo tan deprisa. No sé si en el plano positivo eso ha sido pues una pequeña ventaja. Es muy diferente el partido era muy diferente lo que planteamos hasta el día antes de hasta que nos comunicaron que no se jugaba. Era muy diferente el planteamiento contra el Andorra que el Oviedo, pero bueno, la semana la hubiésemos tenido igual, pero ahora hemos tenido bueno pues más días para trabajar determinadas cosas que nunca son suficientes días. Al final uno cuando va a casa siempre se le ocurre algo que no trabajó o que tiene que tratar de hacer o que tiene que tratar de mejorar. Pero sí que nos ha dado tiempo, por lo menos para estar más juntos. Claro, si sales y ganas al Andorra, te hubiese dado una energía muy buena porque hubiésemos cambiado esa dinámica, pero eso nunca se sabe lo que iba a pasar. Ahora nos toca el Oviedo y tenemos que intentar ganar en Oviedo. Pero sí, por lo menos para que ellos nos conozcan mejor, para que también entre todos nos compenetremos mejor y traslademos mejor qué es lo que queremos al equipo. Sí, si me permite un doble matiz de dos cosas que acaba de decir. Una, como usted ha sido tan sincero, dice que ya tiene el entrenador de... Pensado. De la próxima temporada, ¿le vale tanto en primera como en segunda? Sí. Sí, vale. Y la segunda es, asume que no le importa jugar el día 13, que había recurso contra sí, esa... Sí, lo hemos hecho, lo hemos presentado para ver si puede ser domingo o lunes. Porque ellos tienen una... Ellos es viernes... miércoles, lunes. O sea, usted me está refiriendo a que el de Burgos sea domingo, lunes. Eso es. Eso es lo que hemos solicitado. Pero, bueno, no me pongo en lo peor, que creo que va a ser. Nada. Sí, Felipe, has comentado que solo falta Ángel. Te quiero preguntar por Alex Valle y por Cocho si están ya para entrar en convocatoria. ¿Cómo están? Alex Valle no, todavía no, porque bueno, hoy ha hecho todo el trabajo, pero ha sido mucho menos de lo que hemos hecho. Los otros entrenamientos no los ha completado. Y Cocho sí estaría, no estaría para, por lo que comentan médicos y preparadores físicos, para ser titular, pero sí para poder ayudarnos en algunos minutos, pero bueno, todavía no está decidida la convocatoria. Y una segunda es un poco conceptual, al hilo de lo que has dicho y de una discusión que solía tener yo con el míster, con Calleja. Has comentado que cuando entraste hubo un cambio de dinámica y has vuelto a hablar de lo de los 20 partidos sin perder y tal. Has comentado también que no se sube por un penalti que no es, que te pitan y que te fastidie. Sí, tenemos opiniones diferentes. Bueno, que no es, lo digo yo también. Sí, sí, ¿no? Me refiero, al final, para llegar a esa situación, igual se podía haber evitado si en vez de empatar tanto se hubiera ganado. Lo digo porque, sí, claro. Conceptualmente, al final, no sé si entendemos todos que para subir no basta con no perder, sino que hay que ganar más y que quizá ese ha sido uno de los problemas que ha tenido Levante este año y pico. Ya, pero bueno, pero yo creo que hablaba con Calleja, igual que tú dices que has hablado con él. O sea, su intención era ganar, otra cosa es que el resultado te llevas al empate. Bueno, él afrontaba los partidos y yo que estoy en el descanso cuando hablan, mismamente el día que íbamos aquí ganando 2-0, me parece que era el día del Albacete, no me acuerdo ahora bien, que nos empatan a 2 y acabamos ganando 3-2. Los mensajes en el descanso siempre eran para tratar de ganar, para tratar de meter otro gol, para tratar... Bueno, a veces uno quiere que los jugadores hagan una cosa y al final o no sale o, bueno, lo que siente uno en cada momento en el campo lo siente uno. Pero claro que van a intentar ganar. Lo que pasa que el problema entre la derrota, el empate y la victoria es que el empate te sigue manteniendo... Una derrota te hace daño, mucho daño de cabeza, perder... es cierto que ganas más ganando y perdiendo que empatando, perdiendo. Es cierto que ganas más, pero a nivel de grupo muchas veces la derrota te hace mucho más daño que el empate, pero eso no significa nada. Nosotros vamos a tratar de ir a ganar y trataremos de ganar con las armas,
pero igual que estoy convencido que lo hacía Javi Calleja, porque he oído sus discursos en el descanso, he oído sus discursos antes y he oído lo que intentaba transmitir. Otra cosa es que después se consiguiese o no se consiguiese, pero en nuestra intención, claro está, nosotros tenemos que ir a ganar, porque aparte vamos con puntos de diferencia y con otros equipos, como estaba hablando antes, por detrás. Entonces tenemos que ganar, tenemos que tratar de ganar, pero a veces al resultado se llega, a la victoria se llega de muy diferentes formas, y nosotros vamos a tratar de ser lo suficientemente criteriosos o tener el criterio para saber ganar en cada momento y sentirnos cómodos en cada momento, y porque nos domines estar, y cuando nosotros dominemos, estar situados, que en esto está Héctor más responsabilizado y es el que se encarga, al final estar bien situados para no permitir las contras, para que no nos pillen a la contra, para tratar de cuando nosotros ataquemos tampoco ser vulnerables cuando estamos atacando mucho. Pero bueno, todos esos matices intentaremos llevarlos adelante y tratar que los jugadores tengan la confianza y nosotros le demos la confianza para que lo desarrollen de la mejor manera posible. Y estoy convencido de que lo podemos hacer, porque tenemos capacidad para hacerlo. Tenemos que quitarlos todos nuestros miedos y pensar en jugar, pensar en el juego, pensar en las condiciones que cada uno tiene, que son muchas, y mostrarlas, y no tener miedo a la equivocación y al error, porque este es un juego de errores, pero el error no pasa nada, el problema es cómo uno sale del error, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, salir del error con normalidad, ir a por otra oportunidad, ir a por otro remate, ir a por otro despeje, por lo que toque en cada momento. Ese ir a por otro remate o ir a por otro despeje, yo no lo he visto en el equipo durante los últimos partidos, o al menos la sensación con la que me he ido del Ciudad de Valencia en algunos partidos, y aquí está el ejemplo con Pedro y con Héctor en otros levantes, donde aquí ganar era muy difícil, por no decir casi imposible, y era muy difícil que si el partido fuera 0-0 o 1-1, los últimos 15 minutos el otro equipo no sufriera embestidas del Levante de forma permanente. Y yo contra el Leganés, contra el Tenerife, con algunos equipos incluso yendo en superioridad numérica, al Levante no le he visto. ¿Le ha faltado esa energía al equipo en esos últimos minutos, o por lo menos en parte en algunos tramos de los partidos, para decir aquí no se escapa ningún punto? Porque yo no he visto a ese equipo encorajinado buscando una victoria de forma desesperada. Le he visto jugar bien al fútbol, tener muy bien la pelota y a lo mejor tener miedo a perder, pero no ir a por la victoria en los últimos 10 minutos, aunque fuera metiendo, encajonando al equipo rival en la portería. En eso estamos, trataremos, como tú dices, a veces uno, como estábamos hablando, puede ganar de diferentes maneras, a veces con el toque no te llega, con las transiciones no te llega, a veces hay que recurrir también a otras, pues a, como tú estás hablando, a meter la pelota arriba, a buscar segunda jugada. Bueno, estamos trabajando en todo eso, pero bueno, después eso hay que hacerlo en los partidos. Esto es, yo a mí siempre, a veces cuando hablaba con Javi, con otros entrenadores, casi todos los entrenadores que he tenido, no, es que entrenan muy bien. Está bien, entrenar muy bien es muy bonito y está muy bien, igual que nosotros ahora estamos muy contentos porque entrenamos muy bien, estamos muy felices, pero lo importante es el domingo. Y ahí es, yo que entrene muy bien me parece muy bien, pero prefiero que entrene un poco peor y jugar mejor, no jugar mejor, ganar y jugar mejor y estar encima. Prefiero y quiero que hagan los dos, entrenar bien y competir bien. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, que ser un equipo que entrena fuerte, que entrena bien, pero que también que trata de competir bien, porque en los entrenamientos no nos ve nadie y nosotros jugamos para la gente, jugamos para el público, jugamos para la afición, jugamos para las personas que nos quieren y que nosotros queremos, jugamos para darle una alegría a muchísima gente, tanto de nuestro entorno como fuera de nuestro entorno. Entonces, como jugamos para los 15.000 que van al estadio, o para, además, para todas nuestras familias que están pendientes y que están sufriendo con todos nosotros, y como nosotros jugamos para toda esa gente, cuando hay que jugar bien son los partidos, hay que jugar bien los domingos, hay que matarse los domingos, hay que correr, hay que esforzarse, cada balón es importante, hay que disputarlo, y si nosotros tenemos una actitud correcta, como estamos intentando transmitir, todo será más fácil. Aún así, en el fútbol no es fácil, pero nosotros debemos de pensar para toda la gente que jugamos, para toda la gente a la que hacemos feliz y para todos nuestros familiares que están sufriendo con todo lo que le está pasando al club, con todo lo que le está pasando a Levante y con todo lo que nos pasó la temporada pasada. Entonces hay mucha gente detrás de todo lo que significa nuestro trabajo y debemos de pensar en ella para cada domingo dar nuestro máximo esfuerzo y nuestro mejor rendimiento.
Felipe, yo te quería preguntar por un futbolista de precisamente los que también venías mencionando antes, de que vienen desde abajo, como es el nombre de Carlos Espí, un jugador que está despuntando la cantera, que también ha debutado con la sub-19, que debutó también el otro día con el primer equipo en el último partido de Calleja. Quería preguntarte la opinión que tienes sobre él y viendo también esa irregularidad que por la que pasan a veces los delanteros, si tu intención también es intentar poder darle un poco de cabida en el primer equipo en lo que queda de temporada. Gracias. Sí, seguro que juega. Esta semana ha venido a entrenar. Bueno, a veces no es fácil entrar en las convocatorias, en esta mismo no es fácil, pero seguro que va a jugar y seguro que va a hacer algún gol con nosotros. El otro día le pasó una por delante, pero seguro que va a hacer algún gol con el primer equipo este año. Nosotros estamos en... Lo conocemos, lo conocen los técnicos que hay conmigo, y él ha demostrado que tiene gol. Entonces, bueno, le va a venir bien seguir entrenando con nosotros, competir con nosotros, y nosotros estamos en sacarle el mayor rendimiento a Spi, sacarle el mayor rendimiento a Iván, sacarle a Moja, sacarle a Dani, sacarle a Fabricio, sacarle a Cantero, a todos los delanteros que tenemos, que en general tienen para dar más de lo que han dado hasta ahora. A partir de ahí, pues claro, a todos nos agrada el que salgan los chicos y que jueguen, y que jueguen al nivel que nosotros pensamos, que los vemos entrenar y que pensamos que pueden jugar en segunda división. Y Carlos, aparte por cómo es como persona, por cómo es como chico, acabará siendo delantero del Levante seguro. Yo, Felipe, una última por mi parte. Has hablado de los delanteros. Yo te quiero preguntar por Fabri. La sensación que hay con él es que juega con el freno de mano echado, que juega con miedo a utilizar toda la explosividad que tiene, ¿no? A volver a caer. Te quiero preguntar cómo está, si está para jugar 90 minutos, si estáis trabajando con él específicamente esos problemas que tiene con su explosividad, porque es posiblemente uno de los jugadores más diferenciales que puede haber en segunda división. ¿Estáis trabajando con él? ¿Cómo está? ¿Está para jugar al 100%? Está para jugar ahora mismo, claro, ya lleva una semana más de trabajo de lo que salió del otro día en partido contra el Racing de Ferrol. Entonces ya ha acumulado más trabajo. Nosotros, nuestra intención es que en los entrenamientos se esfuercen al máximo para que no noten el cambio de cuando toca competir. Entonces, en ese aspecto él está bien. No está quizá para los 90 minutos, pero sí está para jugar más tiempo del que jugó el otro día. Entonces está bien, él estamos haciendo también, están haciendo un trabajo, estamos con un seguimiento con él, igual que con otros. O sea, al final tenemos los números de todos, y algunos hay que apretarles más, a otros hay que frenarles. Cada uno tiene una forma de entenderlos, sobre todo los entrenamientos. Entonces ahí estamos nosotros para apretar al que menos está haciendo, para igualar trabajos cuando lo hacen menor, pues igualar trabajos de otra manera. Y algunos hay a veces que frenarles un poco porque te dan por exceso, porque cada uno tenemos una forma. Entonces, para eso estamos nosotros, para apretarles, y a otros para medirles. Y con Fabricio, pues la idea es que vaya aumentando su volumen de trabajo, pero no solo en el partido, en los entrenamientos tiene que aumentar su volumen de trabajo. Al final hablamos con él, los preparadores físicos hablan con él, y él ha estado trabajando y sigue trabajando para mejorar. Eso, que claro, es normal que le dé miedo. Al final viene de unas situaciones que no había vivido. Entonces, claro, que le hacen estar preocupado, igual que nos hicieron estar preocupados a todos nosotros. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en la línea de que él pueda, sumando los minutos que tenga que sumar, ir mejorando y ir quitando miedos. Al final, cuando uno se lesiona, siempre tienes el miedo hasta que se te olvida que has estado lesionado y ya juegas sin el miedo. Pero si no, te vas protegiendo, vas haciendo, cuando es del tobillo, cuando es isquio, cuando es cuádriceps, pues tiras de otra forma. O sea, tu mente te lleva a protegerte, y en este caso es normal, pero bueno, se le pasará, se le olvidará, y estamos trabajando para que él aumente volumen, sobre todo también a nivel de entrenos. Felipe, buenas. Yo no recuerdo las palabras textuales, pero recuerdo en la anterior etapa
cuando le tocó asumir el banquillo en la transición entre Nafti y Calleja, lo mucho que decía que sufría los días de partido. No sé cómo se prepara usted también para este reto, porque al final no deja de ser, en aquel momento tenía muy claro que iba a ser un periodo caduco, dos partidos, ahora son 15 encuentros y sobre todo con el objetivo en juego, con mucho en juego. ¿Cómo se prepara mentalmente para esto y en el momento que se lo transmite, pues cómo cambia ese chip, ¿no? De lo que hablaba en ese momento a lo que tiene que vivir ahora mismo? Mi calidad de vida ha empeorado mucho, ya te lo digo. Pero al final es que es muy diferente de un trabajo a otro. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues que duermo muchísimo menos. Que duermo menos, pues eso, que a veces me despierto muy pronto y ya no me duermo porque la cabeza empieza a centrifugar y empieza a pensar cosas, ideas, esto, al otro, lo otro. Y en el otro trabajo es muy diferente. En el otro trabajo el estrés se produce en unas determinadas franjas de mercado. El otro es un trabajo mucho más continuo. Bueno, vas, viajas, ves la semana esa pasada que vi al Oviedo contra el Burgos y al Sporting, ya no me acuerdo contra quién era, Valladolid me parece que fue. O sea, es otro modo de vida diferente. Pues ahora no duermo, ahora me duele la cabeza, que nunca me ha dolido a mí la cabeza, pero me duele. ¿Por qué? Porque no descansas, porque no duermes, porque estás fatigado. Ahora tengo que dormir un poco de siesta y antes nunca dormía siesta. ¿Por qué? Porque llego cansado de hacer algo, que llevaba sin hacer algo muchísimo tiempo. ¿Que ha empeorado mi calidad de vida? Seguro. Pero bueno, es lo que toca en ese momento, es lo que toca ahora, y el cuerpo y nosotros como humanos nos acabamos adaptando a todo. Entonces me acabaré adaptando, pero también prefiero que sea así. O sea, que no duerma, que no eso, te da tiempo a pensar, a ver cosas, te da, o sea, la mente no deja de funcionar, y entonces cuando estás despierto eres capaz de, bueno, pues de ver las cosas. Y entonces, bueno, no me molesta. Pues eso, si tengo que dormir un poquito más de siesta, me duermo y ya está. Pero sí que es muy diferente a lo que era antes, muy diferente. Por eso va a ser esto y volveré a mi sitio. Porque quiero tener mejor calidad de vida también. A mi lado a darme sustos. Claro, meterme contigo. Ya está. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ay, Pepa. Con la tuya acabamos ya. Ahora que hemos acabado de todo este tema, yo quería aprovechar, ya que hoy es un día muy especial para dos jugadoras del Levante, para María y Alba, que se han proclamado campeonas de la Nations League, y un título que llega 6 meses después de que la selección española femenina se proclame campeona del mundo. Quiero preguntarte por estas dos jugadoras, que lo que demuestran ser es que son jugadoras que no se pueden escapar del club. Ajá. ¿La temporada que viene seguirán en el Levante? Alba me parece que acaba contrato. No es mi departamento y eso, pero por lo que hablo a veces con Mike, con Ruth, me parece que acaba contrato. Entonces, bueno, ya es una decisión que tendrán que debatir y tendrán que ver lo que se le puede ofrecer a Alba y ver qué es lo que quiere. Eso no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que ahora tenemos que disfrutar de ellas, que tenemos que disfrutar de los títulos que han conseguido, tanto por la selección española como por ellas mismas, y disfrutar, porque es muy difícil lo que han conseguido. Entonces, disfrutarlo al máximo, que ellas lo disfruten, porque en el fútbol hay siempre muchos más momentos de penas que de alegrías, que lo disfruten. Y nosotros, el tener a dos jugadoras en este caso que han sido campeonas, pues es un orgullo. Y lo que está, digamos, yo valoro a nivel sobre todo de juego, han conseguido los resultados ahora, pero el nivel de juego de nuestra selección es un nivel muy alto y lo tenemos que disfrutar, y ojalá que les sirva a ellas también para seguir avanzando en su camino hacia todo lo que quieren conseguir. Ok, pues hasta aquí la rueda de prensa de Felipe Miñambres como entrenador del Levante Unión Deportiva. Recordad que seguimos estando de luto en el Levante hasta el sábado a mediodía, y esta rueda de prensa la hemos ofrecido porque es una de las exigencias de la competición de la Liga. Muchísimas gracias a todos. Vale, gracias.